Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. Muy buenas noches. Es un gusto saludarlos. Soy el doctor Salvador Beristain Hernández, director de salud pública en Veracruz. Hoy, domingo 27 de marzo, le daremos a ustedes el informe número 630 de la actualización sobre coronavirus en la entidad. Para ello, me acompaña la doctora Dulce María Espejo Guevara, epidemióloga estatal de los servicios de salud del Estado, quien presentará la información epidemiológica relevante en la entidad. Adelante, doctora Dulce, por favor. Gracias, doctor Beristain. Es un gusto saludarles. Ahora les comento la situación que guarda la pandemia en el Estado. Son 355.184 los casos atendidos con diagnóstico probable de COVID-19. Han dado resultado negativo 163.249, sospechosos 14.822, positivos 177.113 y han fallecido 16.205 enfermos en diferentes municipios de la entidad. Y fíjense, ahora los casos que recién desarrollaron el padecimiento por el coronavirus son 896. Es importante que lo tengan en cuenta. Como ya lo hemos mencionado, pues este dato puede variar, pero indica que las personas continúan infectándose en diferentes municipios. Por ello, debemos de continuar con las medidas de protección. Enseguida les muestro los municipios en donde se están presentando estos casos activos a los que hago referencia. El correspondiente Jalapa registra ahora 269 casos, el de Veracruz 248, Boca del Río 86, Medellín 51, Orizaba 33, Poza Rica con 31, Córdoba con 19 casos y en otros también. Se identifican pacientes con la COVID-19 activa, como Martínez de la Torre, con 14 casos, Istazocitlán-12 y Tuxpan-10. Como se pueden dar cuenta, e insistimos en ello, la pandemia aún no termina. Los pacientes que se encuentran con su padecimiento activo continúan detectándose en diferentes municipios, que como les mencioné al inicio, indican que el SARS-CoV-2 se encuentra disperso en diferentes lugares infectando a más personas. No debemos confiarnos ni exponernos al contagio. Doctor, le regreso la voz. Muchas gracias, doctora Dulce, por compartirnos esta información. Como bien saben, seguimos en pandemia del virus SARS-CoV-2 y desafortunadamente hay personas que se siguen contagiando y enfermando. Por lo que si alguien en su casa está contagiado con COVID-19, es importante asignarle una habitación exclusiva, con buena ventilación, y no permitir las visitas. También es importante estar al pendiente del avance de la enfermedad de la persona contagiada, así como la de ustedes y los habitantes de su hogar. En caso de tener síntomas como fiebre, dolor de cabeza, garganta, tos, y escurrimiento nasal, asista a la unidad de salud más cercana para recibir atención de manera oportuna. Y por favor, no se automedique. Asimismo, lo invitamos a continuar con las medidas básicas para prevenir, propagar o contagiarse de COVID-19. Así que le recordamos toser y estornudar en el pliegue interno del codo así como usar cubrebocas, guardar sana distancia, al menos metro y medio de las demás personas, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o utilice alcohol gel al 70%. Recuerden, es muy importante protegernos. Por último, les recuerdo que si requieren información sobre las jornadas de vacunación vigentes, puede visitar la página oficial coronavirus.veracruz.gov.mx, en donde diariamente se actualiza la información del comportamiento de la pandemia. Acuérdese de visitar siempre fuentes oficiales. También está a su disposición el teléfono 800-01-23456, al cual puede usted marcar en caso de requerir asesoría o para aclarar dudas. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias. Que pasen buenas noches. Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz.